una absoluta barbaridad. Bravo. Manuel Moreno. Bravo. Acompañado de Daniel Arjona y Andrés Tomás Rodríguez. Bravo. Wow. Bravo. Con arreglos de Manuel Moreno. Pero chiquillo. Y es que no puede ser de otra manera. Aquí tenemos a otro finalista de Tierra de Talento. Cinco estrellas encendidas. Manuel, de verdad es absolutamente impresionante lo que acabas de hacer. Has hecho tú los arreglos de los compañeros músicos. Has metido hasta Lorca con la tarara. Bueno, Joaquín Rodrigo tiene que estar ahí en el cielo diciendo ole, ole y ole Manuel Moreno. ¡Wow! ¡Qué gusto, de verdad! Y encima, ¡qué planta, hijo! ¡Qué maravilla! ¡Viva Huerva! ¡Jesús! ¿Esto qué es? ¿Esto qué esto es? Que, ¿esto qué es lo que es? Esto es real. Esto es real. Esto es real. Esto es real. ¿De Huerva? No podía ser otro sitio. ¡Qué barbaridad! De verdad que es que hoy me faltan las palabras contigo. Hoy me faltan las palabras contigo. Porque lo que has logrado... Es que aparte, la mejoría... Desde la última vez que te escuché ahora, tienes un toque más fino, tienes un toque más maduro. O sea, este niño parece un vino. Vamos, con una maceración. Lo que yo ahí. No sé es cómo te has hecho un reserva en 2 semanas. Eso es lo que yo no sé. Ole. Porque es increíble el toque tan, tan fino, tan elegante, tan preciso y tan conectado. Ahora te has hecho una simbiosis con el piano maravillosa. De repente... Te has metido en el piano de una manera que erais uno, enteramente. Y ahora empieza con esos guiños. Primero que si chiscorea un poquito por aquí. Después un poquito de la tarara al principio, pero no mucho porque no lo voy a desvelar. Después un poco de neorromanticismo de Rachmaninoff metido también. O sea, pero nada forzado. Todo absolutamente orgánico. Y has creado una obra nueva, una gran obra nueva. Yo de verdad que siento que todo lo que te diga es superficial y es poco para lo que has hecho hoy en el escenario. Así que enhorabuena. Jesús Reina, lo que te acaba de decir. Madre mía. Madre mía. Y ahora nuestro Antonio. Bueno, Manuel, enhorabuena, ¿no? Es que has hecho un concierto Berigüel en vez de Aragüel. Es Berigüel porque no se puede tener tanta creatividad. Se te sale por las orejas con tan corta edad. Juegas desde el primer día que viniste, ya vimos lo que, por dónde ibas. Como tocas por bulería, es que eres flamenco, eres choquero puro. Ya puedes tocar lo que toque, encima ellos dos lo arrastra al tempo tuyo, el bajista, y llevar ese swing, pararlo donde lo haces. Es toda una composición, es mucho más que solamente ese concierto de Alan Wes como te hizo en los deberes el maestro. Tú lo llevas a lo que ha dicho él, has empezado chicoreano así, con lo de Spam. Porque también pero te acuerdas de tantas cosas, ya cuando escuchas la tarara y entre media, es como comerse una morcilla con mermelada de fresa. Así que yo le he dado la estrella, le daría unas 10 veces más la estrella, te mereces eso y llegar a la final y mucho más, apunta muy fuerte, ole tú. Y es que Manuel es un plato gourmet para paladares selectos y para todos los paladares de Andalucía. Yo te iba a preguntar si este tema te ha costado mucho hacerlo, pero es que yo creo que tú no tienes límite, que no hay nada que se te resista. Bueno, la complicación que tiene este tema, también la tuvo la Salve en su parte, es que es muy conocido, ¿no? Entonces realmente no me puedo salir de lo que es el concierto de Aranjuez, pero sí llevármelo a mi terreno, ¿sabes? A todas las partes donde he ido, cuando he empezado por bulería, cuando me he ido más al jazz, incluso en el jazz, cuando he cambiado totalmente de tiempo, el concierto seguía ahí, ¿sabes? Pequeños guiños seguía ahí y eso es lo que he intentado, ¿sabes? Llevármelo conmigo. Ha sido de la verdad que súper bonito y súper agradecido por todo. Pues hijo mío, bendecido por la Virgen del Rocío después de esa salve tan impresionante que hizo, nos ha deleitado hoy. Para y mientras final. Piensas lo que vas a hacer para la final, vamos a darle un fortísimo aplauso a tus padres y a tu hermana, Manuel, Zoraima y Andrea. ¡Qué orgullo! Andrea, cariño, tú eres Andrea, ¿verdad? Es que yo te tengo que preguntar. ¿Tú eres artista también? Bueno,
Más o menos. ¿Qué haces? Cuéntanos, lo que aquí no nos está viendo nadie. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú en tu rato libre? A mí me gusta cantar y bailar, pero también estaba aprendiendo a tocar... Pues me gusta también, de pequeña también tocaba la guitarra y me gustaba también. O sea que tenemos Anda. Aquí ante nosotros a una posible participante de la octava edición de Tierra de Talento. Yo ya lo dejo ahí, Andrea, porque vamos. Bueno, y estos padres, ¿qué se sienta tener estos dos niños? Por Dios, es una barbaridad. ¿Tenéis a más o solo ellos? Solo estos dos. Hombre, claro, habéis roto el morde ya, porque tenéis uno de cada. Tienen este poderío, pues madre mía, esto ya os iban a patentar para ser niños. Uy, la verdad que súper orgulloso. Sí, ¿no? Sentido muy orgulloso. Y Manuel, todas las horas de estudio que echa. Manuel echa muchísimas horas de estudio. Tengo que decir que, por ejemplo, cuando le dieron las estrellas de La Salve, al día siguiente, nosotros abajo, cuando teníamos un pequeño estudio, él tiene su piano y demás, y le dije a la madre, no puede ser lo que estoy escuchando. Ya estaba liado con el concierto de Aranjuez. Es que no hay otra manera, ¿verdad? No hay otra manera, creo estar que... Estar trabajando para llegar a esa excelencia. Pero hay más. ¿Habéis notado también vosotros la evolución, ¿no?, de su paso por el concurso? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que es muy trabajador, mucho. Entonces, pues bueno, esto va cada vez para arriba. Es que no hay otra manera, insisto. Para hacer esta excelencia hay que estar pico, pala y muchas horas. ¿Tienes alguna leve idea de lo que nos vas a hacer en la final? Pues mira, así... Tengo varias ideas, pero sí es verdad que quiero llevar algo con mi propio sello. Porque he estado trayendo versiones, llevándomela a mi terreno, y también quiero mostrar también un poco mi vena a lo que es compositiva puramente, por decirlo así, ¿sabes? ¡Qué gana! ¡Qué gana! Pues lo que está clarísimo es que en la final nos vamos a tirar de los pelos. ¡Ay, por favor! Así que vamos a disfrutar de este momentazo de Manuel Moreno, porque ya es finalista de la séptima edición de Tierra de Talento. ¡Se abre la puerta grande para Manuel y su familia! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! ¡Bravísimo! ¡Qué bueno, eh! ¡Bravo! Súper contento y súper feliz, la verdad. Que para mí es un logro y un auténtico sueño estar en la final de Tierra de Talento. Manuel es un musicazo, un gran compositor. Se ha ido al jazz, a la bulería, al gran romanticismo. Se ha movido por todos sitios. Yo no sabía que se podían meter tantas cosas en un tema y que quedara bien. Que hacerlo además con tanto gusto, con tanto virtuosismo, con una interpretación exquisita, con una creatividad inmensa. Ese chico tiene un futuro brillantísimo. La gente aquí tiene un talento bestial y sí es verdad que hemos pasado al final solamente unos pocos, pero bueno, la verdad es que para mí estar entre esos pocos es un gran orgullo. Y a ver qué nos preparamos para la final.